Espaldanos, bienvenidos a Sonic Boom, el cristal roto. Bueno, esto es un juego que llegará mañana a la eShop europea. Ya lleva unos días en América. Tiene 3 slots de guardado para que veáis. Así que lo podéis compartir con familiares si es que queréis. Bueno, vamos a entrar. Bueno, estamos en la zona de la costa, ya la pudisteis probar en la demo. Vamos a ver algunas fases en otras islas para cambiar un poquito, pero por ejemplo la fase de carreras la vamos a ver aquí para no spoilear. Bueno, aquí tenemos el taller de Tiles, que es en el juego iremos encontrando planos del mapa, entonces tendremos que ir haciéndolos para que nos indiquen pues la ubicación de dónde están los objetos, así que... Es nada, simplemente es muy sencillo, lo recolocas y ya está, no tiene ningún misterio. Bueno, aquí tenemos la choza de Sonic, que es una parte bastante interesante. La choza de Sonic incluye pues las cinemáticas, los diálogos. Os enseñamos aquí el menú, tenéis las cinemáticas, música y cómic. Bueno, en las cinemáticas podemos, ya os digo, podéis ver la cinemática inicial, hay muy poquitas cinemáticas. La por en medio hay una y la final, y también pues los diálogos entre los personajes. Yo no os lo recomendaría porque la verdad es que los diálogos son bastante tediosos y cuando estéis jugando pensáis por qué no puedo simplemente pasarlos. Bueno, aquí tenemos el jukebox, simplemente es para escuchar la música del juego. Todo esto se irá desbloqueando a medida que juguéis, y luego tenemos una parte bastante interesante que es esto, es el cómic, que está compuesto de 30 páginas y son los hechos ocurridos antes de el cristal roto. Entonces sabremos un poquito qué es el cristal, quién es Lyric, un poquito lo que es la historia que no nos cuentan en el cristal roto. Así que es una parte interesante para visitar y conocer. Bueno, aquí tenemos la juguetería. En la juguetería podemos conseguir algo que ellos llaman juguetes. En realidad son como logos. Vamos a introducir una moneda. A ver, os enseñamos cómo es la pantalla táctil. Como tenemos una ficha, podemos hacerla. Simplemente tendríamos que hacer girar la ruleta. Y aquí tenemos el gran regalo. Es un poco triste, si mal no recuerdo, esto no tiene efecto 3D. Y bueno, algunos son, ya os digo, el logo, por ejemplo, de Sega, de Sanzaru. Como veis, en los que son de este tipo, pues entonces nos indican un poco cuál es el nombre del bicho y cuáles son sus características. Una cosa importante es que esto es lo que pasáis por Street Pass, os llegarán fichas para utilizar. Entonces son fichas adicionales que no está nada mal. Luego os comentaremos dónde podéis conseguir otras fichas. La verdad es que es bastante absurdo. Podéis conseguir una ficha más al día. Bueno, aquí tenemos fase de exploración. Vamos a pasar. Esta es la casa de Amy. Para llegar a la casa de Amy hay que conseguir las 34 insignias. Simplemente es como una discoteca. Entonces tampoco nos hace falta nada. Bueno, aquí lo que tenemos es el túnel de gusano. Ya lo enseñaremos en otra fase, en otra isla. Hay 6 islas, o sea que... Bueno, la madriguera de Styx realmente es que no vale la pena ni entrar. Cuando no tengáis todos los cristales, simplemente os irán apareciendo por cachos. Entonces, ahora como está completo, se puede ver completo. Aquí es carrera costera, que sí que vamos a entrar en carrera costera. La carrera costera es contra Styx. No entramos en las otras porque es un pequeño spoiler de los personajes que os podéis encontrar. Realmente jugables solo tendréis a los 4 protagonistas, que ya sabéis que son Sonic, Tails, Knuckles y Styx. Amy obviamente no es jugable porque ya sabéis que Amy está secuestrada por Lyric. Nuestra misión será encontrarla, encontrar también los cristales. Bueno, las fases de velocidad. Ya sabemos que a todos los fans, a la mayoría de los fans de Sonic, le gustan mucho las fases de velocidad. Aquí realmente esta, por ejemplo, es una fase de velocidad, pero
lo que podemos hacer es más bien poco, simplemente seguimos hacia adelante y poquita cosa más. Luego encontráis la de túnel de gusano, que es otra fase de velocidad, pero simplemente es que ahí ya directamente os conducen, os llevan hacia adelante. Entonces lo único que podéis hacer vosotros es aumentar la velocidad para conseguir batir el récord. Hay un tiempo límite, si batís el tiempo límite, pues tenéis más posibilidades de completar la fase al 100%, obviamente también si nos dejáis pues, otro tipo de cosas por el camino. Esto es lo mismo que visteis en la demo. Realmente hay tres carreras, contando esta, Sticks y dos más. Y luego está el jefe final, que es Liri, que tiene una dinámica también entre lucha y carreras. Luego, lo que son las fases de exploración, es eso, una fase de exploración, luego la veremos. Es más lenta. Y ya os digo, aquí tenéis que ganar, obviamente, a vuestro adversario. Pero como veis hay muchas zonas que es que son automáticas, entraremos en este tipo de elementos y ya saltaremos y si encadenamos varios, pues es que nosotros no podemos hacer nada, no podemos frenar, simplemente pues continuamos. Bueno, vamos a salir ya de la fase, que ya la conocéis. Vamos a ir enseñando fragmentos. Ahora vamos a ir a otro de los mundos donde hay una opción, la opción del entrenamiento de Knuckles, aunque no os lo vamos a poder enseñar porque Knuckles solo aparece una vez al día. Pero bueno, os vamos a decir dónde está y para qué sirve. Por cierto, si estáis pensando, bueno, si Knuckles solo sale una vez al día, pues cambio la hora y así consigo lo que vayamos a conseguir más fácilmente y rápido, pues no. No vale cambiar la hora, el juego detecta la hora que es. Bueno, aquí es donde tendría que salir Knuckles, en el escondite de Knuckles. Simplemente lo que aparece es un saco de boxeo. Tenemos que golpearlo alternativamente la pantalla. Es absurdo, a más no poder. Aquí es donde conseguiremos las fichas. Una ficha al día. Y hay, si no recuerdo mal, 61 fichas. Así que ya os digo, espero que tengáis mucha suerte y os llegue gente por Street Pass. A nosotros no nos ha llegado absolutamente nadie. Pero bueno, estaría bien porque así con las fichas adicionales pues podéis acceder al resto. Ahora vamos a visitar otros mundos, el de túnel para probar el de túnel de gusano. Y aquí mismo vamos a probar. Obviamente son muy parecidos, bueno, muy parecidos, que son iguales, idénticos. Lo único que cambia es dónde están situados los obstáculos. Obviamente se van, a medida que vais avanzando, pues se va haciendo más complicado. Aquí ya os digo, avanzáis directamente. Si os chocáis contra un obstáculo, tenéis que volver a empezar la fase desde el principio. Es muerte y destrucción. Aquí es donde hemos encontrado algunos problemas en el control. ¿Qué nos hemos encontrado? Por ejemplo, que a veces no responde bien el salto. Entonces, claro, como no responde bien, pues acabamos chocándonos contra algún obstáculo y nos toca empezar desde cero. También se ha mencionado mucho el tema de los bugs. La verdad, la versión de Wii U parece que sí que incluye muchísimos. En 3DS hay algunos. Lo que nos ha pasado a nosotros es que a veces se nos ha quedado la pantalla congelada. Y nada, nos hemos visto obligados a reiniciar la consola. Obviamente, pues pierdes lo que hayas estado haciendo en ese momento. Bueno, como veis, es que es una fase muy sencilla. Es un juego muy muy sencillo. Conseguir todo, conseguir el tiempo, conseguir todos los rings, obviamente eso es más complicado, pero pasarlo es un juego realmente sencillo. Está bastante automatizado. Nos falta eso, un poquito más de libertad de acción. Algo que nos ha decepcionado profundamente es que a pesar de que controlamos a cuatro personajes, aunque aquí, como veis, no, solo en las fases de exploración, pues a pesar de que controlamos a cuatro personajes, cada uno de ellos con sus propias habilidades, no sirven de nada, simplemente para avanzar, para ir desbloqueando partes del escenario y conseguir pues diferentes objetos que encontraréis. Pero lo que nos sirve es, por ejemplo, no hay enemigos que sean vulnerables a un personaje, entonces le pierde un poquito de gracia. Sticks es la nueva heroína, es un personaje un poco, bueno, que no tiene tampoco muchísimo carisma, es bastante prescindible, pero lo que sí que nos ha gustado mucho es su habilidad y utilizar el boomerang, la verdad que sí que le da un poquito de soplo de aire fresco. Algo que hay que decir que realmente es horrible, es lo que han hecho con Knuckles, es que roza el retraso mental profundo, es vergonzoso, es vergonzoso. El resto de personajes, Sonic, Tails, pues siguen un poquito la línea normal. Bueno, aquí hemos terminado la fase.
Si alcanzáis todos los objetivos, todos los rings, todo, veréis las fases en amarillo. En amarillo quiere decir que está completa al 100%. Lo que son gráficamente, el juego la verdad da un poquito de pena. Hay partes que podrían pasar directamente por ser de Nintendo DS. Es una dejadez. Sobre todo en las del túnel de gusanos, que realmente son las peores. El túnel de gusanos son las peores. Ya os digo que tiene unos escenarios, es que está todo pixelado, se ve bastante, bastante dejado. Bueno, y ahora vamos a ir a otro de los mundos a ver la fase de exploración. En las fases de exploración también encontraremos unas zonas que son para Tails, que ya sabéis que a Tails le gusta mucho sacar sus maquinitas. Y, por ejemplo, pues podemos coger un submarino para conseguir el mapa y todo eso. Eso lo podéis ver en la demo, no hay ningún problema. Vamos a entrar en la fase de exploración. Algo que hay que decir. A medida que cuando completéis en una isla todos los niveles, podréis acceder, se abrirá, se desbloqueará la siguiente isla. Cuando entréis en ella, os daréis cuenta de una cosa. Si no tenéis todas las insignias, esas cositas azules, si no tenéis todas las insignias necesarias, no podréis acceder a la fase. Por ejemplo, para llegar a luchar contra Lirith será necesario tener cierto número de insignias, no todas, pero casi todas. Así que habrá que repetir las fases unas cuantas veces si os habéis dejado algo por el camino. Una cosa que no os ha gustado nada, que realmente ha sido muy muy tedioso, es que al principio empezamos solo con Sonic y la primera fase tendremos que repetirla cuatro veces, una a medida que vayamos teniendo pues cada uno de los personajes, cuatro veces si no recordamos mal. Bueno, los elementos que nos encontraremos por el escenario son todos los mismos. Es muy sencillo ver a qué personaje corresponde cada acción. Ya habéis visto que en esas teníamos que sacar a Sonic. Los enemigos muy sencillos de matar. Es que está todo automatizado, te lo indican todo con los botones. Entonces, claro, lo que es la dificultad es prácticamente nula. Tampoco hay muchos más elementos. Esto simplemente para que veáis. Ahora os vamos a enseñar una parte del mapa en la pantalla táctil para que veáis cómo es el mapa. El mapa se puede mover automáticamente o también se puede mover manualmente. La verdad es que no nos sigue muy bien. Nos sigue, pero no nos dice por dónde hemos estado. Entonces es un poquito complicado saber si te has dejado algo por el camino. Como veis, se van indicando todas las cosas que tenemos que encontrar. Así que está bastante bien. El mapa lo tendréis, el mapa con todos los objetos, cuando hagáis el mapa con Tails. Bueno, aquí estáis viendo las diferentes habilidades de los personajes. Bueno, el efecto 3D. No, no quiero olvidar de decirlo. Tenemos 3D, por ejemplo, en el mapa del mundo, donde están por las diferentes casitas y todo eso. Tenemos efecto 3D. Tenemos efecto 3D en los diálogos y tenemos efecto 3D en las fases, dentro de las fases. Sin embargo, aparte de los logos, esos juguetes que os he comentado, esos logos no tienen, las cinemáticas tampoco tienen efecto 3D. A pesar de que no tengan efecto 3D, algo a su favor es que en esta ocasión no están borrosas. Ya sabéis que en Sony los World para 3DS se veían mal, se veían borrosas, así que es algo de agradecer. Pero ya os digo, la historia es bastante absurda. Se hacen chistes que no tienen nada de gracia y el problema es que no puedes saltar los diálogos. Dices, bueno, no me gusta la historia, pues yo tiro para adelante y al menos disfruto del juego. Pues no, no os lo podéis saltar. Sí que eso es una parte negativa porque es que realmente es malísima. Algo que parece que no es en la parte del cómic y bueno, de la serie de televisión que están sacando de momento en Francia y en Estados Unidos. A nosotros nos tocará esperar. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. El juego dura en torno a unas 6 horitas. Sí que no es muy largo, obviamente si queréis completarlo al 100% tendréis que echar unas cuantas más. Si ya lo que queréis son los logos, pues entonces toda la paciencia del mundo, pero tan solo tendríais que ir una vez al día a ver a Knuckles. No es un juego, es un juego rejugable porque si quieres sacarlo todo al 100%, pues obviamente tienes que volver a visitar las fases.
Pero ya veis, las fases son todo el rato lo mismo, no vais a encontrar nada diferente, es todo el rato lo mismo y tendréis que una sensación un poco de repetición, a pesar de tener diferentes habilidades, se ejecutan de la misma manera, así que da un poquito eso de sensación de estar haciendo lo mismo. Pero bueno, no es un juego sobresaliente, ni muchísimo menos, pero yo creo que a los fans les puede gustar si no lo compran por 40 euros, o sea que esperad a que esté un poquito más barato, que por esperar Polen no pasa nada. Así que yo creo que... ¡Ah! Antes de decir eso, el juego tiene conectividad con Wii U, con el ascenso de Lyric, que se me olvidaba. ¿Cuál es la gran conectividad con Wii U? Bueno, vosotros necesitáis el juego de Wii U, necesitáis obviamente también el juego de 3DS y la gran conectividad es simplemente para desbloquear cositas en Wii U. Para 3DS no vale para nada. Bueno, aquí habéis visto la habilidad de Knuckles, que está bastante chula. De Knuckles, perdón, de Sticks. Y nada, que la conectividad, en serio, para 3DS no vale para nada. Así que no os preocupéis por ello porque os vais a quedar igual. Así que nada, espaldanos, ya sabéis que nos vemos con las redes sociales, que son Twitter /3DS, Facebook /3DS, Instagram /3DS. Estáis aquí en el canal de YouTube de Spal Team. Y bueno, cuando lleguemos al mapa, si es que llegamos, ahí los tiempos de carga. Muy bien, Sony. Pues nada, nos vemos por los foros de spal3ds.com. Bye, bye.